Hola, benvinguts i benvingudes al meu canal de YouTube. Soc Jan Torrent i avui us porto el primer programa de Gent de Bàsquet, temporada número 2. Espero que el gaudiu molt. És en Fotis Katsikaris, l'entrenador del bàsquet Girona. Una gran entrevista, la veritat és que em va agradar molt com va quedar. I res, faig aquesta nota de veu també per comentar-vos que els primers minuts, el vídeo, no sé per què, es veu molt i molt tallat. Però a partir del minut 7-8, doncs la cosa ja funciona i per això us el penjo aquí a la plataforma perquè m'agradaria tenir tots els programes en vídeo. Llavors, Fotis no va poder venir a l'estudi de gravació i ho van fer per trucada. Per tant, no el veureu en pantalla, però sí que, òbviament, el sentireu. En els propers programes sí que veureu tant a mi com al convidat. Espero que us agradi i gaudiu-lo molt. La ràdio de Girona. Benvinguts a Girona FM. Benvinguts a la ràdio de Girona. Gent de Bàsquet, amb Jan Torrent. Que defenses aquest club, tu que saltes a la pista. Benvinguts i benvingudes a Gent de Bàsquet, el programa de Girona FM on parlem només del bàsquet Girona. Mitja hora de bàsquet, mitja hora penalitzant detall amb arguments, l'actualitat del bàsquet Girona. Trobàveu a faltar aquesta introducció? Jo sí, i espero que vosaltres també. Ben tornats a Gent de Bàsquet, a la seva segona temporada, on explicaran amb detalls i sense pèls de llengua els motius de les victòries i les derrotes del bàsquet Girona. En aquest primer programa tinc un convidat molt especial en què està més que acreditat per explicar i analitzar les últimes novetats esportives del conjunt gironí. Fotis Katsikaris, entrenador del bàsquet Girona, benvingut a Gent de Bàsquet, bienvenido Fotis. Gràcies. Soc Jan Torrent i ara sí, entrem en matèria i comencem aquesta mitja hora del bàsquet Girona. Estiu mogut a les oficines del bàsquet Girona. Tot comença amb l'arribada de Fernando Sanemeterio com a director esportiu, juntament amb Eric Molebro amb el rol d'scout i la continuïtat de Xus Escosa com a general manager. Exactament dos dies després s'anuncia la continuïtat del nostre convidat com a entrenador del bàsquet Girona. A partir d'aquí s'inicia el ball de noms per formar un equip més competitiu per aquesta tercera temporada a l'ACB. Juan Fernández és la primera peça nova, el Jamie Durham el segon i el que més m'agrada dels arribats aquest estiu. Perdona, però ho havia de dir ràpidament. El guerrer Fillerup continua, Sergi Martínez renova i es fa amb la capitania. Jaume Sorolla sumarà la seva quarta temporada al club, Guillem Ferrando aterra a Fontejau amb ganes de reivindicar-se, Naik Simandés assuma el projecte gironí i Juani Marcos renova, tot i que el club no jugui a Europa la temporada vinent. James Nagy, lesionat de l'esquena, aposta perquè Girona sigui el lloc on demostra el seu potencial i Francisco Cafaro és l'última incorporació. A més, Aikiro Egbu, If Pons i Mindaugas Susinkas continuen amb la seva particular aventura gironina. Ahora sí, Fotis, bienvenido a Agenda Basket. Primero de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido el verano? Pues bien, bien. Un verano muy ocupado para el tema de las incorporaciones, de construir el equipo y bueno, viendo muchísimos jugadores de la lista que teníamos en las posiciones y esperando en los dos casos que era muy importante para nosotros, el tema de Juan y Marcos y de Sergio Martínez. Entonces estamos muy contentos, yo personalmente muy contento que primero han vuelto los jugadores que queríamos que volvieran, sí, del año pasado, y por las nuevas incorporaciones, porque siempre tenemos que pensar el nivel que estamos, ¿no?, en el mercado, nuestro equipo, comparando con otros equipos, y no es fácil, ¿no?, de tema económico y también el tema de ranking, como se dice en inglés, así de que puedes fichar lo que quieras, ¿no? Entonces, estoy muy contento con el trabajo que ha hecho Fernando y el trabajo que hemos hecho para construir esta plantilla. Esta semana es ya semana de competición de Liga Endesa. Estamos a solo martes, pero imagino que ya estáis preparando tácticamente el partido.
Sí, estamos preparando unos conceptos, no, que digamos de, sobre todo en defensa, que Unicaja tiene en su juego. Lo más importante es el balance defensivo, que junto con Manresa son los dos equipos. Además, nos ha tocado los dos seguidos. Los dos equipos se jugaron primero en Málaga y el segundo en Fontajau contra Manresa, que ellos son muy peligrosos cuando corren, incluso después de canasta y todo. Entonces, hay una cosa que hay que trabajarlo, que están atentos los jugadores, limitar los errores, minimizar los errores, que es normal por la época que vamos a tener. Sí, trabajamos estos días los conceptos, digamos, con más importancia que tiene Málaga, Unicaja, y luego jueves y viernes, los dos días estos, vamos a estar más específicos en su juego, digamos, ¿no? En los sistemas y todo. Vale, te quiero preguntar por el estilo de juego que estáis construyendo vosotros. Uh-huh. Por lo que he sabido ver, creo que estáis construyendo un equipo donde la clave va a ser defender bien, y creo uh-huh. que es de donde se van a ganar los partidos. Uh-huh. En ataque, me corriges, Foti, sin sí. problema, creo que se le está dando mucho valor e importancia a no perder balones. Sí. Vale. De momento, creo, a jugar mucho 5x5 y no tanto transiciones y contraataques. Uh-huh. Y me atrevo a decir que al Jami, Aiki y Juan y Marcos también, que creo que serán los jugadores que van a tener más tiros por partido. No sé si voy bien encaminado. Pues mira, la primera parte, está claro por el tema de la defensa, ¿no? Que hay que defender muy bien, hay que defender aprovechando el físico que tenemos, la velocidad que tenemos como equipo, y así construimos un carácter. Lo he dicho en mi primera aparición hablando por el equipo cuando hemos empezado la pretemporada, que la idea es el objetivo es de crear una entidad, ¿no? Una entidad que dentro de esto hay un carácter que sabemos perfectamente, en un partido de baloncesto puede pasar mil cosas. Entonces, saber gestionar momentos complicados, y eso te lo va a dar la defensa, ¿no? Que somos sólidos atrás, vale. Cometer pocos errores, controlar rebote, porque de ahí puedes construir una base de buscar tus opciones para ganar, o competir, o llegar, como siempre digo, los últimos instantes de un partido con opciones de ganar un partido, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer, debemos que hacer contra todos. A cualquier nivel que tiene nuestro rival, tenemos que estar ahí muy centrados, con mucha energía. 40 minutos, tenemos una plantilla amplia, puedo decir, que 12, 13 jugadores que están preparados para dar todo lo que necesita el equipo. Entonces, esto no vamos a dar ninguna excusa, que si no salimos así de la fuerza y de la energía que tenemos que salir en cada partido, sobre todo atrás. Y a partir de ahí, es verdad, en los partidos que habéis visto, o la gente que ha visto que hemos jugado la pretemporada, sí que he enfocado más por unos conceptos de media pista para ver un poquito las nuevas incorporaciones, los jugadores que no conocemos, cómo vamos a construir una química, de sentido de que buscar opciones también contra cualquier defensa que vamos a enfrentar, ¿no? Los objetivos, los conceptos también, nuestro ataque, para buscar tiros, lo digo con mis jugadores a veces, perfectos, que no existe esa palabra, pero hay buenos tiros, hay muy buenos tiros, y el tiro perfecto, ¿no? Incluso puedes fallar en un tiro perfecto, pero como movemos el balón, la lectura que tenemos que hacer para tener un buen equilibrio en nuestro ataque. No cometer errores, es la segunda parte que has dicho tú, también, que está claro. En la pretemporada hemos jugado unos partidos con bastantes errores, otros que no. Yo creo que ahí creo que vamos a estar bien. Y no es solo porque alguien puede pensar, bueno, el equipo no corre tanto, entonces normalmente un equipo que corre mucho sí que comete más errores. Sí. Puedes cometer errores en baloncesto también jugando 5x5, entonces hay que cuidar el balón, respetar el balón y sobre todo atacar bien, ¿no?
Luego, voy a la tercera. Yo creo que Ike es un anotador. Sí. Estamos trabajando desde el año pasado, los últimos partidos que estuve aquí, que creo que es un jugador también que puede generar de otra manera, aparte de su capacidad anotadora, generar, digo, para los compañeros o sí, tener mejor lectura. Y está en ello y está muy contento y está muy metido, digamos, de ser un jugador completo, y está en buen nivel, en buen camino. Al-Jami es un jugador que se va a descubrir una liga mucho más fuerte que la liga alemana o la liga de Eurocup que jugó con Hamburgo, muy física, lo ha vivido en esos amistosos que hemos jugado con dos veces contra Barcelona y contra Andorra y contra Manresa, cómo va el tema pero lo bueno de Al-Jami es que está súper motivado para tener éxito en nuestra liga, con el equipo, para crecer con este proceso, y la verdad que estoy súper contento con él y con Juan, y por supuesto junto con Guillem en la posición de los bases, digo, que son tres perfiles diferentes. Y el tema de Nike es un anotador, pero también viene de una liga muy menor, la de Finlandia, y los pocos partidos que ha jugado en Turquía con un equipo que tenía un rol un poquito libre, aire libre, si lo puedo llamar con todo respeto. Sí. Y aquí, todos estos días que hemos empezado en el trabajo, en la pretemporada, queremos aprovechar su físico, su talento, con el tema táctico, ¿no? Que un poquito le cuesta. Entonces, pero otro jugador o otra persona que es una maravilla, que él quiere aprender siempre con los ojos así abiertos, con los compañeros, con nosotros, con el staff técnico. Entonces, es un proceso de crecimiento, ¿no? Del equipo en general. Te iba a preguntar expresamente por Nike Sivandia, porque lo que yo he ido viendo durante el verano en la temporada pasada, y me había dejado un poco preocupado, porque le veía un poco tímido, tal vez, y por lo que ya había visto es que es un jugador que en transición, en contraataque, puede hacer mucho daño, porque tiene un buen físico para llegar hacia el aro. Y claro, lo había visto un poco tímido y me estaba preocupado, pero al final en la Liga CB los jugadores que ocupan una plaza extracomunitaria tienen que ser de los mejores de la plantilla. Yeah. Sí. Bueno, imagínate que mañana tiene un pasaporte, lo que sea, ¿sabes? Yeah. Entonces, eso para mí, no, te lo digo porque para mí no es, porque es comunitario, es americano, que tiene que marcar una diferencia. Ya ha cambiado el baloncesto, ¿no? Eso sí, hace muchísimos años atrás, igual por un equipo como Girona, podíamos pensar eso, pero es un chico que tiene un potencial tremendo. Está los últimos días, la última semana, muy bien sobre, no solo en el contraataque o transición, también en medio campo. Estaba nervioso porque él quiere aprender y quiere hacer las cosas bien, pero yo creo que primero su defensa, puede defender cualquier exterior porque tiene muy buen físico, tácticamente está muy bien y bueno, en ataque aprovechar su talento y su físico, por supuesto, algo diferente, digamos, que con Ike o con los otros exteriores. Sí, no va a ser un manejador tanto de crear, pero sí de unas situaciones más con velocidad, que sí que lo puede hacer, porque tiene uno contra uno muy bueno, puede finalizar incluso con defensa porque tiene muy buen físico al aro y bueno, yo creo poco a poco y él también es consciente que eso va día a día, ¿no? Su mejora y todo. Hemos hablado de los pequeños, vamos con los grandes, en el que yo, con Nagy, con Francisco y con Jaume, veo tres jugadores muy parecidos, y luego tenemos a Juan Fernández, que yo te soy sincero, me gusta mucho más al 4 que al 5, no sé si tienes ahí un debate con tus ayudantes o no, o de momento solo, porque de momento se le ha visto más al 5, aunque ya la has puesto de 4. No sé qué le estás pidiendo a Juan.
Bueno, mira, otro jugador con potencial, ¿no? Joven, con poco de experiencia del ACB, por supuesto, ahora con la selección absoluta de Argentina. Es un jugador, otra vez, que tiene talento, hemos visto algo de él, que sí que tiene un talento, tiene carácter, a veces que tiene que controlar sus emociones porque le perjudica, y también, ¿sabes?, afecta al equipo. Pero sí que está bien, que como se lo vive, ¿no? Que es un chico muy competitivo. Y es cierto que no tiene definida su posición, con lo cual es bueno para nosotros que tenemos esa alternativa, que puede jugar de 5 y de 4, cuando podemos tener una ventaja cualquiera de las dos posiciones que puede estar en la pista. Él necesita mejorar su físico, por supuesto, porque si hablamos de 4, sí, que puede jugar de 4. Pero sabes perfectamente en esa posición, en la liga, los cuatro ya son súper atléticos, súper rápidos, pero Juan es muy inteligente, tiene un, como digo, IQ, basketball IQ, que con lo que le falta a veces el físico y tal, lo tiene de envergadura, lo tiene de la inteligencia de estar bien colocado. Y por supuesto en las dos posiciones no hay un debate, ni con mis ayudantes ni con mí mismo, si es mejor jugar de 4 o de 5. Está entrenando en las dos posiciones, más el 5 porque Nagy no estaba con nosotros, ahora está entrando poco a poco. Y luego, por lo demás que has dicho, que Jaume, Cafi, Cáfaro y Nagy son parecidos, de una parte que sí, puede ser, ¿sabes?, de una vista, digamos, pero hacen cosas diferentes. Quiero decir que Nagy, cuando llegará en 100%, sabemos que es súper atlético, todo encima del aro, muy dinámico, súper... Más ritmo, ¿no?, fuerte, tal vez. ¿Perdón? Con más ritmo, tal vez, puede llegar eso a jugar. Eso es. Entonces, quiero decir, de una manera, de los bloqueos directos que puedes correr con él sean diferente que con Jaume o con Cáfaro. Cáfaro, por ejemplo, tiene muy buenos fundamentos. Me imagino que le ha cogido esto en Estados Unidos, en la universidad, de sellar, de hacer muros, de todo el trabajo, digamos, que hace dentro de la pintura, de sacar rebote, de tocar el balón. Y luego unos movimientos que las tiene bien elaboradas, ¿no? Como se dice, trabajadas. Sí. Y sabemos que Jaume nos puede hacer muy disciplinado tácticamente, de ayudar, ¿sabes?, en defensa. Es más, digamos, no quiero decir disciplinado, y lo tiene más hecho nuestra filosofía, lo que buscamos de esta posición en el bloqueo directo, por ejemplo, en defensa, ¿no? Cómo lo tienen que hacer y todo esto. Vamos a hablar de... Bueno, te quiero preguntar sobre los objetivos. Ya sé que a los entrenadores normalmente nos gusta, pero yo quiero saberlo. Yo soy de hablar de permanencia. Cuando a mí me preguntan, yo hablo solamente de permanencia, y todo lo que se pueda llegar a sumar a final de temporada es un premio, porque allí estarán los playoffs. No sé si piensas igual o vais partido a partido, o ya tenéis un objetivo más ambicioso. Yo no puedo, porque la verdad no puedo permitir a mí, ¿no? Y eso no es nada de chulería o no es nada de falta de respeto, lo que sea, lo que voy a decir. Toda mi carrera no he estado en un equipo que, ¿me entiendes?, empezando la pretemporada, pensar la permanencia, ¿no? No sé. Y eso es, como lo digo, con mucha humildad. No es que sobrevaloro mi equipo comparando con otros equipos y tal. Es una liga súper dura, es un maratón muy largo, y por supuesto tenés que tener mucho cuidado cada partido de sacar las máximas victorias que puedes sacar, pero yo tengo otra filosofía, ¿sabes? Y eso lo transmito mucho primero a mi staff y luego, ¿sabes?, con los jugadores y en el club, la gente que vamos a hablar, que vamos a trabajar día a día. Yo lo he dicho también, voy a repetir, que nuestro objetivo es mejorar cada día. Si mejoramos cada día y construimos ese carácter que he dicho antes, yo creo que vamos a ser un equipo muy competitivo
Y lo más importante, nuestro objetivo tiene que ser el próximo partido, nuestro próximo rival, porque cada equipo es diferente, tiene características diferentes. Entonces, mejor que dedicamos, como se dice, toda nuestra concentración estará de todos, ¿eh? Para el próximo rival, que sea individualmente con los jugadores o yo con su entrenador, el próximo rival, que la filosofía que tiene, y hacer la mejor preparación posible y dar toda nuestra energía mental y física para el próximo rival. Entiendo. Y luego allí yo creo que es el proceso que nos puede decir a dónde podemos llegar, cómo podemos llegar. Si, por ejemplo, ¿no?, podemos tener problemas, sí que quiero que las veo pronto, ¿sabes? Vale. No esconderles abajo de la alfombra. Entonces, por eso me enfoco mucho en esto y con el equipo sí estamos trabajando en la pretemporada. Vale. L'estrena a la CB serà contra el nou campió de la Intercontinental i Supercopa, l'Unicaja de Màlaga. Dos títols abans de l'inici de la Lliga Endesa. Allà hi juga el gironí Jan Kubasima i el gironí adoptat Cameron Taylor, que per cert va ser escollit MVP de la Supercopa. El rival és molt i molt fort. Un equip fet, tercera temporada que la gran majoria de jugadors comparteixen equip. Les noves incorporacions amaguen els pocs defectes que tenia l'equip, sumant sobretot jugadors joves i amb projecció. Tyson Pérez i Oleg Balcerowski són els exemples cas. Més clars. Segurament quan pensem en el pròxim rival de dissabte pensarem en la Supercopa, però jo vull recordar l'últim partit jugat al Martín Carpena, on Fotis, el nostre convidat, no va fer la valoració del partit perquè no en va haver-hi. Fotis va demanar disculpes a l'aficionat del bàsquet Girona i als aficionats del bàsquet pel partit que van fer els seus jugadors. Perquè sí, ho va dir clar i català, és un problema d'actitud. Bien, Fotis, creo que lo has dicho al principio del programa, lo del partido de contra el Unicaja de Málaga en la segunda vuelta, que el tercer periodo no hubo prácticamente. Te quiero preguntar cómo está yendo esta mejora mental de actitud de la que tanto nos estás hablando, porque la primera prueba en esta nueva temporada es muy dura. Claro que es el peor rival para empezar, sí, ¿no?, la temporada, pero bueno, es el peor rival. ¿De qué sentido? Que ya nos tocan, que están en un momento dulce. Ganar dos títulos en una semana oficiales antes de empezar la liga. Luego, es un equipo, tercer año, que ha mantenido el bloque, un bloque que ha ganado títulos, solo un bloque así para seguir. Entonces, esto tiene mucho mérito. Y un equipo que juega de memoria ya, ¿sabes? Con el mismo entrenador y los mismos jugadores saben perfectamente y cualquier momento mal que pueden pasar un partido, saben gestionarlo y no depende de un jugador o dos. ¿Sabes? Cualquier jugador de ellos te puede hacer daño, que puede, digamos, salir y hacer las cosas, digamos, complicados para nosotros. Entonces, de un lado es esto, ¿no?, que es el rival más duro ahora mismo que nos puede tocar, porque hemos visto a Barcelona, hemos jugado contra Barcelona, hemos visto a Real Madrid con sus lesiones, los cambios y todo. Hablamos de los dos mejores equipos que tenemos en la CB ahora mismo. Unicaja es el mejor equipo ahora mismo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí. No sabemos qué va a pasar luego. Entonces, esto de otro lado nos da la oportunidad, además en su campo, de jugar contra un rival como ellos y probar las cosas que estamos entrenando, ¿no? A ver en qué nivel estamos. Lo importante para mí es, para el primer partido, el tema de los errores y cómo gestionamos unos momentos que igual nos equivocamos o no tenemos la fluidez o ellos tienen una racha, no sé, en el marcador y tal, cómo, sabes, anímicamente y cómo mentalmente podemos gestionar una situación así. Entonces, nada, es primer partido fuera de casa, en Málaga, contra un grandísimo equipo, pero sí que me gusta el reto de empezar contra ellos, de sentido que he explicado antes, ¿no? De a ver un poquito dónde estamos. Estamos dos semanas sin jugar un partido, porque teníamos un partido contra Lleida, sí, y no pudimos jugar, pero hemos entrenado muy bien estas dos semanas, estoy muy contento con el trabajo, y a ver
en la pista, que como estamos entrenando, digamos, saldremos en la pista en la Carpena y jugar un buen partido. Te quiero hablar de jugadores importantes del Málaga. Solo te voy a hablar de dos, uno un exterior y un interior. Kendrick Perry, bueno, un base para quien no lo conozca, un base eléctrico, buen defensor. Antes, en la primera temporada en Málaga, lo veía con muchas ganas de anotar. Ahora lo comparo con estos años y creo que ha mejorado muchísimo. Y luego, con Oleg Balcerowski, jugador personalmente que también me gusta mucho, es un pivot alt, molt llarg, y creo que ha mejorado muchísimo en Grecia. Uh-huh. Pues, bueno, de Perry, por ejemplo, estuve en Grecia, quien le ha fichado Panathinaikos en una situación muy complicada. ¿Sí? Ha cambiado en su carrera bastante equipos, tiene físico, mucho físico, es un chico muy duro. No es solo la altura, sabemos que juega duro, juega sin miedo de finalizar, acabar, y es cierto lo que has dicho, que era un anotador y luego base. Y en Málaga ha encontrado un rol, como tienen construido el equipo, que hay gente que pueda anotar a su lado, de encontrar un equilibrio que ponga una lista de jugadores, para mí, como bases de mucha calidad en Europa, ¿no? Seguro que es un jugador que tiene control en el juego, muy, muy pocas veces le ves fuera de control, él puede controlar el equipo, puede controlar el marcador, puede controlar las situaciones, es muy buen jugador, por supuesto. Y el tema de Alec es, ya le tenía en Gran Canaria, que era muy joven, era su segundo año en primer equipo, su evolución muy buena. En Panathinaikos no podía, era difícil para él, sí. Era demasiado grande. Además, cuando el equipo de Panathinaikos, a partir de diciembre, noviembre, diciembre, ya estaba en una muy buena racha y estaba, digamos así, de muchas expectativas de llegar lejos en la Euroliga, y jugó unos partidos en la Liga Griega, pero no podía tener esa continuidad, especialmente para un jugador joven. Como él, de jugar minutos y crecer, ¿no? Es un muy buen jugador, tiene la amenaza también de tres, quiero decir que no lo puedes dejar solo de tirar. Es grande, largo, su cuerpo ha cambiado, es mucho más fuerte que antes, y por supuesto es un jugador más para este armado Unicaja. Bueno, es un buen fichaje para ellos. Sí. Pasamos a la última sección. A Agenda Bàsquet volem que els oients se sentin part del programa. Per això, cada setmana ens podeu deixar les vostres qüestions. Per fer la vostra pregunta, només heu de contestar una publicació que faig al meu compte de Twitter, @jantorrent41, tots els dilluns. També podeu utilitzar aquesta etiqueta a l'emissora del seu compte de Twitter, @gironafmcat. Fotis, la pregunta d'avui és mia. Te he querido aprovechar que estabas aquí. Mira, te dejo de forma muy rápida la definición de entrenador, para mí. Mi definición, que ser entrenador se basa en ayudar a hacer pasos hacia adelante a los jugadores, darles herramientas y maneras de mejorar, y en el mismo tiempo que el equipo mejore, ¿no? Esta temporada el Básquet Girona ha apostado por una plantilla muy joven y con proyección. Y juntamente con esta plantilla, la mentalidad del club es ayudarlos a crecer. Sí. Entonces yo creo que esta idea de club requiere un entrenador valiente, que dé oportunidades a los jugadores jóvenes. Y yo pienso que no todos los entrenadores están dispuestos a correr ese riesgo, porque al final poner un jugador joven en la ACB es bueno, tienes que saberlo hacer, yo creo. Entonces sí. Mi pregunta, Fotis, es... ¿Tú estás cómodo en este escenario? ¿Te gusta sumar esta nueva responsabilidad? Sí, me encanta. No solo me gusta. Además, era la planificación que hemos hecho entre todos. No era solo la idea del club. Porque si era solo la idea del club y yo, por no salir de mi corazón, de mi mente, que sí. Yo quiero estar en este proyecto... sería un error de mi parte y del club, por supuesto. Entonces, sí, que lo teníamos muy claro cuando acaba la temporada, a ver la posibilidad de tener un equipo como el equipo que tenemos ahora, de las edades, digamos, que no son... Igual somos el equipo más joven de la liga. Lo sois. Creo, de media. Sí, lo sois.
Vale, entonces esto la verdad me da una, es un reto, es un desafío muy bonito y me encanta porque vamos a ver un equipo en septiembre, un equipo en octubre y creo y espero otro equipo como pasan los meses, ¿no? Porque hay margen de mejora a todos los jugadores que tenemos, a todos, no a uno o dos o tres, a todos. Uno puede mejorar tácticamente. Si hablamos de los dos veteranos que tenemos, que tienen 28 años, a Aik y a Sušinskas, se puede mejorar, ¿sabes? Aik, hablábamos antes, ¿no? De tácticamente, que se puede crecer como jugador. Y Sushi también, lo mismo, tácticamente, físicamente, que como ha cambiado desde el inicio de la temporada que estaba jugando, ¿sabes? Que no quería tocar a nadie, ahora pone su cuerpo, participa rebote y tal. Eso es un también. Es un objetivo de crecer, ¿no? Para un jugador, de los todos lo que hemos hablado, de madurar juntos todos, y por supuesto, hay que tener mucha paciencia. Yo soy exigente con los jugadores, eso no quiere decir, es una exigencia, digamos, que se convierte de una ansiedad, ¿sabes? Que tiene para tener algo negativo, ¿no? De un resultado negativo o un ambiente negativo, pero sí que hay que tener exigencia. Para que insistimos, ¿no? La perseverancia esta de bueno, mañana más, poner objetivos diarios, sobre todo, antes de llegar al partido. Y luego en cada partido que podemos mejorar. Seguro, ojalá que todos están, digamos, en la misma línea para crecer. Sabemos perfectamente que somos humanos, que a alguno igual le va a costar más, a otro menos. Però això és lo bonito que hi ha en nostre cas i en nostre projecte. Doncs fins aquí el primer programa de Gent de Bàsquet per la temporada 2024-2025. Ha sido un placer, Fotis. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa. Gràcies. Molta gràcies. Som Gent de Bàsquet, som el programa on parlem només del bàsquet Girona i us esperem la setmana que ve al 92.7 de Girona FM o bé en format podcast quan vulgueu i d'on vulgueu. Soc Jan Torrent i fins aquí el programa d'avui. Gràcies a tots i a totes.